Buenos días, les doy la bienvenida aquí a un programa más de nuestros alumnos. Recuerda que estás aquí en DGESTV y DGESTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y gracias por seguirnos acompañando en más programación aquí en DGES Media. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Con ganas, chicos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Eso es, la escuela de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Y bueno, también nos acompaña una profesora. Profesora, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonia Rico Pérez y vengo en compañía de mis chicos de la Técnica número 38. Muy buenos días. Ok, bueno, ya escuchamos a los chicos y a la profesora, pero bueno, la profesora ya se presentó. Y bueno, antes de iniciar con el tema, vamos a presentarnos, chicos. Empezamos de este lado contigo. ¿Tu nombre es? Yo me llamo Baruch Tafoya. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio Vergara. Yo soy Anaí Robles. Yo soy Iván Armendariz. Ok, y bueno, la profesora ya igual se presentó. Bueno, el día de hoy los chicos nos traen preparado un tema. Bueno, nos van, más que preparado, nos van a platicar acerca de un tema que tiene que ver con las delegaciones, ¿verdad, chicos? ¿Quién me quiere empezar a platicar acerca del tema específico de cada delegación? Bueno, pues nuestro tema va a ser las delegaciones y sus principales festividades. Pues nosotros tratamos sobre este tema de que fuera muy interesante para los que nos están viendo y que conozcamos más la cultura de las delegaciones. Bueno, ¿y qué más nos puedes comentar? Son 16 delegaciones, cada una tiene sus festividades gracias a la riqueza cultural de cada país, en este caso aquí en las delegaciones. Ya sea la gastronomía, la religión, todo es cultural. Entonces a esto se le festeja, se le hace festividades, ferias y demás. Bueno, ¿quién más nos va a platicar acerca del tema? ¿Quién? Pues nosotros estamos en... Bueno, aquí estamos en la delegación. Estamos en la delegación Cuauhtémoc, pero nuestra escuela se sitúa en la delegación Azcapotzalco. Bueno, chicos, ¿quién me empieza a platicar acerca de alguna festividad en alguna delegación? Bueno, aquí en la delegación Azcapotzalco empiezan desde enero las festividades. Principalmente son a las figuras religiosas, a los santos, a todo eso. Les hacen como un culto, como le rinden un culto, sí. Y esto es en iglesias, catedrales, todo eso que tenemos por aquí en Azcapotzalco, los como que valoran mucho esa religión. Ok, ¿alguien más, chicos, nos quiere platicar acerca de otra delegación? Pues en la delegación Iztapalapa celebran al Cristo, que suben a la montaña más alta de esa delegación
y lo veneran, así, haciendo comidas, bailes, y por las colonias más importantes de esta delegación van con una festividad, con un festival cargando a este Cristo. ¿Y ese Cristo es diferente a lo que realizan, por ejemplo, en el Via Crucis? Pues es parecido. Parecido, pero es como en los eso se ve como que un poquito más, están de acuerdo, como que en los pobladitos, ¿no? No solamente de los que tú nos mencionas, sino en diferentes pobladitos. Yo, por ejemplo, vivo en la delegación, tengo familia en la delegación Tláhuac y Milpalta, vivo por allá. Y bueno, eso es lo que yo te comento porque es, por ejemplo, lo que yo veo, ¿no? Donde yo vivo, que hacen, que es la festividad de a veces del pueblo, de las capillitas, que del santito, que ya los jubileos. Por ejemplo, yo soy de Mixquic, originaria, y el Santísimo, ¿no? Así le llaman el Santísimo, y eso se festeja en el mes de marzo, ¿no? Y es una semana completa de ¿cómo dices tú? De festividades, de comida, de feria y ese tipo de cosas, ¿no? En cada delegación varían ese tipo de situaciones. ¿Alguien más nos va a platicar de otra delegación? Sí, de hecho, yo, mis papás y mis abuelos vienen de un pueblo que se llama Jaltepec, y ahí, como dices tú, en los pueblos es donde más se acostumbra esto de la religión, y le festejan a un santo que se llama, ¿cómo se llama? San Miguel Arcángel, y pues, incluyendo esto que es la comida, hacen un mole muy rico, ahí barbacoa, también tienen sus hornos en cada casa, hay un horno, Orale. Se prepara desde días antes, se les mete hojas de maguey, y es creo que lo que le da el sabor a la barbacoa. Y es muy rica, ¿no? Sí, muy rica. En horno y en peca de maguey, por favor. ¿Quién no se puede resistir a una barbacoa de este tipo, verdad, chicos? Sí, hasta se antoja. El mole también, ¿no? Chocolate, café. Bueno, chocolate que nos identifica mucho, el mole, los tamales. Hay muchas cosas, variedad de gastronomía. Aparte, como dicen, independientemente de la gastronomía, creo que este tipo de festividades en cada delegación tiene como que a veces un platillo típico y muy delicioso, ¿sí o no, chicos? Sí. A ver, ¿de qué otra delegación nos van a platicar? Bueno, pues... bueno. Hay muchas delegaciones, es Venustiano Carranza, si no me equivoco. Venustiano Carranza se hace una feria de la torta, y ahí pues hay muchas combinaciones de tortas, muy, carne, pastor, suadero, y pues las tortas son no son de tamaño regular, son exageradas. Son megas. Aquí mis compañeros de producción ya se les está haciendo agua a la boca. Bueno, ustedes han visitado esta feria de la torta. Bueno, yo siempre he tenido ganas de ir a esta feria que cada año se hace, ¿verdad? Nunca he podido, o sea, nada más veo los reportajes que salen en las noticias y cosas así, pero se antojan, ¿sí o no, chicos? ¿Alguno de ustedes ha visitado alguna feria de ese tipo? Creo que ninguno. ¿No? Pero tenemos ganas. A ver si para la próxima ya vamos, ¿sí o no? A ver, chicos, ¿de qué más me van a platicar? ¿Otra delegación de la que ustedes me puedan hablar o algo que ustedes conozcan? Una festividad muy, muy importante aquí, que es en México, el Día de los Muertos. Celebran, se recuerdan a las personas que ya no están desgraciadamente con nosotros, y una de las delegaciones que más nos identifican con eso es Coyoacán, ya que en Coyoacán es una de las delegaciones más importantes, y en los museos quedan muy iluminados, los museos los representan con nuestros colores, con nuestras tradiciones, y en esa misma los museos pues se pintan de muchos colores y la gente visita mucho Coyoacán. ¿Alguno de ustedes, chicos, qué más me puede platicar? Por ejemplo, ¿han pasado, no sé, la celebración del 15 de septiembre, el grito en alguna delegación? Pues hablando del Día de Muertos, ok. En la delegación Miguel Hidalgo, es una costumbre ir ese día al panteón vestidos de Catrín o Catrina. Ajá. Y ahí pasarla pues la noche con la familia, con su familia y demás, viva. Ok, sí, pues sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Ustedes, esta celebración, de como comentan los compañeros, que es muy grande, estas fechas que no tiene mucho que pasar en noviembre, ¿dónde usualmente
pasan el día con su familia? No sé, en su casa o como dicen, van al panteón, o de repente se van a dar una vuelta a Coyoacán o a otra delegación. ¿Qué otros lugares han visitado? En el centro es donde se pone muy muy padre. El año pasado fui con mis papás y habían ¿cómo se llama? Cráneos uh-huh. adornados de diferentes colores, porque pues México tiene mucha riqueza en eso también, de las flores. En Xochimilco es donde se esparcen las flores en la, ¿cómo se llama? En el lago, la isla de las muñecas, sí. Ah, esa también, ¿verdad? Y eso, Xochimilco, también hacen las cosas muy en grandes. Y bueno, ni se diga yo de donde vengo, de Tláhuac y del poblado de Mixquic, que es una celebración muy grande y muy bonita, ¿verdad? Bueno, ahí las personas, estaba viendo, estamos investigando, que las personas para celebrar, para la llegada de los que nos visitan, los muertos, adornan sus casas con faroles y ponen ahí luces para como que se identifiquen, y todas las noches, bueno, toda la noche del 1 y el 2 se la pasan en el panteón recordando a sus seres que ya no están. Sí, por lo regular el 1 de noviembre ahí en Mixquic, y a partir del 31 es donde la gente empieza a adornar las tumbas, y el día 2 es cuando ya a partir de la tarde toda la gente que tiene a sus fieles difuntos en el panteón, pues nos vamos a alumbrar, ¿no? Y ahí estamos, y es algo muy bonito. Vamos a cambiar de otro cambio de tema, de otra celebración. Por ejemplo, el 15 y 16 de septiembre, que da para dar el grito. ¿Dónde la han pasado? ¿En qué delegación han ido a visitar o algo así? La delegación de Iztapalapa, ahí uh-huh. mi abuelita, y cada 15 y 16 de septiembre vamos, y también hacen sus festivales, ponen mariachis, que es lo principal, comen en la iglesia, comen pozole, y se la pasan ahí hasta el grito, y como a las 4 o 5 ya como que va terminando esa cada quien a sus casas, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Usted, profesora, ¿qué nos puede comentar acerca de alguna festividad de alguna delegación que conozca o que haya ido a visitar? Yo creo que las 16 delegaciones de la Ciudad de México tienen una riqueza enorme, todas y cada uno. Tenemos el Zócalo el 16 de septiembre, que es gigante, la magnitud de gente que se reúne para festejar esa independencia de nuestro país, ¿no? Con una gastronomía enorme, pambazos, tamales, que es tostadas, que como decimos, es hora de comer y se nos antoja, ¿no? Pero aquí como escuelas, ¿qué es lo que tenemos? Como escuelas creo que padecemos esas tradiciones que son hermosas, son maravillosas, pero de repente tenemos las escuelas vacías porque hay que festejar al santo patrono de la parroquia, y los chicos se ausentan durante toda la semana que dura esa festividad, ¿cierto? Entonces en Azcapotzalco no se diga, hay escuelas que tienen bastante, son influenciadas por las tradiciones religiosas, y los chicos no se aparecen por ahí. En la Técnica 38 creo que no tenemos tanto esa problemática, ¿verdad? Ahí viene la próxima, que es la semana que viene, ¿no? ¿Cuál es? El 12. Al 12. El 12 realmente. Bien guadalupanos nosotros. Somos guadalupanos y lo sabemos, ¿verdad, chicos? Entonces, pues tenemos que ir a trabajar el 12. Ustedes pueden faltar, pero los maestros no, ¿verdad? Entonces, somos una ciudad llena de cultura, de tradiciones, de gastronomía, de bellas cosas, que como decíamos fuera de cámaras, somos grandes. Somos la ciudad más grande del mundo. Y eso... hablamos de por habitantes, por tradiciones y por cultura y por todo, ¿cierto o no, chicos? Por la unión más que nada, porque en el pasado 19 de septiembre, en la hora del temblor, muchos mexicanos se unieron ante la causa y ante la pena que sufrieron algunas familias en perder sus casas y, más importante, sus familiares. Sí, pues bueno, como dice mi compañero, este pasado 19 de septiembre lamentablemente sufrimos una catástrofe. Y sí, pegó muchísimo en cuanto a economía, en todo esto. Entonces, aquí en México somos la ciudad más grande, no en cuanto a territorio, sino estamos unidos, así, toda la población unida,
sea donde sea que se haya afectado, todos ayudaron, todos cooperaron. Y bueno, y como lo comentaban, también no solamente así como que entre las personas en la sociedad, sino también en la televisión, ¿no? Artistas, varios comentarios dijeron que realmente esta unión no solamente haya sido momentánea, ¿no? Por los días o semanas o el mes que haya pasado, sino que realmente esta unión que se volvió a ver aquí en la Ciudad de México siga siendo siempre, ¿no? No solamente en estos casos, sino para cualquier cosa. A ver, chicos, ¿qué otra cosa me pueden comentar de alguna otra delegación, alguna costumbre que ustedes conozcan por parte de familiares o algo que les platiquen sus abuelitos, abuelitas o amigos? Por ejemplo, tenemos amigos que te dicen, ay, te invito a mi pueblo o te invito a mi casa porque va a haber tal celebración, ¿no? A ver, platíquenos. Bueno, creo que allá en mi, me parece era Milpa Alta, uh-huh. Festejan a un santo, me parece es el 31 de agosto. San Agustín, creo. Bueno, San Agustín. Bueno, esta fiesta es muy colorida, danzan, es comida regional, todo eso, y es una celebración muy padre, muy, muy folclórica, muy alegre y bueno, muy típica de aquí de la región de Milpa Alta. Ya es mucho, mucho color, mucha alegría. En México es difícil estar a dieta. Sí, muy cierto. Un poco difícil mantener la dieta, ¿verdad? Digo, con tanto antojito que dices, bueno, no, ya nada más. Y luego que, por ejemplo, digo, en los pueblos, ay, que ya va a ser la feria del pueblo, ay, que ya va a ser no sé qué. Bueno, un montón de infinidad de cosas que luego ya ahorita ya vamos a empezar diciembre. Las posadas, ¿no? Hay muchísimas cosas, que la Navidad, que recalentado, que el Año Nuevo. Bueno, muchas cosas. Y después, ¿qué viene? La rosca. La rosca de Reyes. Y hago el 2 de febrero. Los tamales. Ay, el 14 de febrero, los detallitos, los chocolates y... Pero si vamos también a la zona rural de la ciudad. Así es. Milpa Alta, ¿no? Claro. Tenemos la feria del mole. Así en San Pedro. La feria del nopal. También, sí, la feria del elote, la feria del amaranto, ¿no? Que es en Tullehualco. Sí, y toda esa riqueza, además es comida saludable. Sí, es rica. ¿No? Si hablamos del amaranto, del nopal, y el mole, ¿por qué no? Que es riquísimo en tanta uh-huh. Elemento que lo conforma. Sí, es demasiado. Enorme cantidad de elementos que lo conforman. Es delicioso. Ah, bueno, entonces, y lo digo porque pues mi familia lo prepara igual, o sea... Mi familia... ¿Cuántos ingredientes tiene? 20, muchos. No sé cuántos. Uh-huh, que bastantes. Eso lo hace algo riquísimo. Y único. Cada persona al momento de preparar ¿sí? el mole, chicos, le pone como que su toque especial, ¿saben? Y bueno, hay muchísimas cosas. Yo, a lo mejor sí son poblados que son muy lejos, pero la verdad a mí me gusta formar parte de allá. Porque son muchas cosas las que tú vives, tradiciones, como dices, comida y todas esas cosas típicas. ¿Y Xochimilco, chicos, perdón. Xochimilco también. El niño pa. El niño pa. El niño pa. ¿Qué hacen en esa festividad? ¿Lo investigaron? Son las mayordomías, donde una familia exacto. entera se encarga de preparar toda una festividad que no sé cuántos días dure. Sí, mucho. Donde prepara enormes cantidades de comida para todos, para toda la... ¿Ah? Entonces, eso es grandísimo y grandioso, ¿no? El niño pa. Bastante. Un día, porque sí. esa tradición, vamos, es de como dice, de años la sí, yo viene de familia, años. Digo, uh-huh. quiero ser mayordomo, uh-huh. pero hay que esperar cuándo va a estar disponible. No, de hecho hay una, bueno, se tiene que, hay personas que tienes que, si quieres que entre a tu casa y como dice usted, ser la mayordoma de uh-huh. niño pa, hay gente que ha esperado incluso hasta 5 años. Y más tiempo para que el niño pueda entrar a su hogar. Y no solamente en Xochimilco, digo, en cada poblado, por ejemplo, igual ahí en Mixquic, cada año, siempre hay padrinos y madrinas del Niño Dios, ¿no? De cada barrio. Entonces, la festividad para el Niño Dios es todo el año, igual es una tradición y muchísimas otras cosas, ¿no? Como dice usted, se ve un poquito más en los poblados rurales uh-huh. y... Bueno, son muchas cosas, y digo, en cada delegación siempre hay un poquito más de cuestiones y de costumbres, solamente que a lo mejor no todos estamos informados respecto a lo que hay en cada delegación. Por último, chicos, ¿algo más que nos quieran comentar? Estamos a punto de cerrar el programa, el tiempo se va de volada. ¿Lo sintieron? No. Ok, chicos, estamos cerrando el programa. ¿Algo más que nos quieran comentar? ¿Usted, profesora? ¿Ustedes, chicos?
Bueno, pues en esas fechas que ya se acercan, como dice aquí mi compañero, es imposible mantener la dieta con tanta gastronomía tan rica de aquí, de México, de aquí de la ciudad. Disfrútenla, realmente. Engorden felizmente. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, de hecho sí, ya, bueno, iba yo para eso. Bueno, ahora sí vamos a mandar nuestros saludos. Iniciamos de este lado contigo, compañero. Saludos, ¿a quién le vas a mandar saludos? A mi familia y a mi grupo. Ok, a su familia y al grupo. A mi grupo también, a mis compañeros que me han de extrañar ahorita ya. Y a mi mamá que se alegró de que me invitaran, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu mami? Luzmila. Salud. Gracias. Salud. Ok. Bueno, el saludo es para mi familia, para mis hermanos, que seguramente, bueno, mi hermano pequeño más que nada, ha de estar súper emocionado cuando me vea, ha de decir, ah, oh, qué bueno que fuiste para allá. Y bueno, también a mi grupo segundo, de allá de la técnica. Un saludo, chicos. Yo le quiero mandar un saludo a mi grupo, que también, como dice mi compañero, ya nos han de extrañar, segundo D. Saludos al segundo D. A mi familia, a mi mamá, que me dejó venir aquí, y a mi hermana, muchas gracias. Y por último, profesora, los saludos a... Por supuesto que a mis compañeros docentes, a mis directivos, como siempre, gracias por, creo que por mandarme para acá, ¿verdad? Gracias. Bueno, ya escucharon a los chicos, el programa fue divertido, me gustó que estuvieran aquí. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visitan aquí en DGSTV, chicos. Gracias, espero que les haya gustado. Bueno, yo estoy cerrando el programa. Esto fue nuestros alumnos. El día de hoy nos acompañaron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Ya lo escucharon, ahora sí con más energía. Yo me despido, yo soy Leslie Flores y claro, no me puedo despedir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. No te despegues, que ya viene otra escuela y seguimos aquí en más programación en DGSTV. Y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Adiós.